¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de Los Caminos de la Vida. Y los caminos de la vida tienen cosas curiosas. Uno recorriendo los caminos pasa por las emociones, por las alegrías, por la tristeza, por los reencuentros. Bueno, por tantas cosas, por tantos estados emocionales. Y el día mío es muy especial, este programa es muy especial para mí. Y les voy a contar por qué. Voy a hablar ahora, después ya voy a dejar que hable el entrevistado, el protagonista, como siempre. Allá por el año 75, yo estaba trabajando en el ET3 de Rosario, junto a Pablo Crivior y alguna otra gente, y la gente hablaba de un chico que jugaba en la cuarta especial, o la reserva de Newell's Old Boys, y todavía no había debutado en primera. Yo también lo había visto jugar y deslumbraba. Entonces, fui un día hasta una pensión donde él vivía, en Rioja y Maipú, por allí, para hacerme una nota, y él me dice, escúchame, si yo te compro un cassette, porque después se lo quiero mandar a mi vieja que está en Nogoyá. Digo, no, está bien, yo lo hago y te doy el cassette. Pasamos la nota y tuve la inmensa satisfacción que esa fuera la primera nota que se le hacía, fuera de las que pueden haberle hecho antes en Nogoyá, a Roque Raúl Alfaro, que se la mandó a su madre. Y bueno, es un hito en mi historia periodística porque yo estaba también en los comienzos, en ese momento. Así que bueno, es un gusto enorme encontrarme hoy, encontrarnos aquí, en el Parque Independencia, a pocas cuadras de la cancha de Newell's Old Boys, con este hombre que fue campeón con América de Cali, con Newell's Old Boys, con River, campeón de la Libertadores Intercontinental, un jugador de aquellos y un técnico también, con muchísima experiencia. Roque Raúl Alfaro, este es nuestro invitado de hoy. Bueno, Roque, ciertamente es una alegría inmensa hacerte esta nota, realmente. Gracias, Carlos. Realmente una presentación muy directa, muy exacta, por todo lo que uno por ahí entiende y recuerda de sus comienzos, que creo que jamás son inolvidables. Junto a vos aparecieron un montón de periodistas de aquella época que uno lo recuerda con muchísimo afecto. Entonces, cuando vos, por favor, me decís, ¿te podrías hacer una nota? A veces me pone incómodo, porque uno forma parte del crecimiento, tanto tuyo como mío, en las ramas en ese momento. Recién vos dijiste que te iniciabas, yo también me iniciaba con caminos distintos, vos en el periodismo, yo en mi carrera de jugador de fútbol, y hoy después de 41 años nos une nuevamente el reencuentro en la ciudad de Rosario, en este lugar donde más pedí, por sobre todo estar al lado de la cancha donde nací, donde crecí, y bueno, con el enorme placer de poder contar un poco la historia nuestra, para donde nos verán en un lugar donde prácticamente fue una de las ciudades que me ayudó a crecer, porque Álvarez significó mucho en mi carrera deportiva. Directamente formó parte de aquel encuentro que teníamos en el año 73, cuando veníamos de Nogoyá a jugar el torneo Copa Canal 3 rumbo al 78, y casualmente muchos de los en ese momento rivales hoy me dan la posibilidad de tener una gran amistad, y después, y estamos hablando de 42 años, realmente es muy lindo todo esto que nos ha pasado, y muy lindo para revivirlo y contarlo, porque en definitiva, si hay algo que tengo bueno en la memoria de antes, tal vez no me acuerde lo que pasó hace 10 días atrás, pero sí lo que pasó 40 años atrás. Roque, estamos en este lugar que es emblemático porque estamos no sé a cuántos metros de la cancha de Newell's Old Boys, y seguramente en este lugar han resonado los gritos de la hinchada
con goles tuyos o con goles con asistencias tuyas. Supongo que esto también es un recuerdo para vos permanente, digo, cada vez que pasás por acá, o no, ya estás tan acostumbrado que no recordás esas cosas. No, a ver, para mí esto es cotidiano, el andar por acá, el venir a la cancha, el venir al estadio, pasar cerca, es día a día. Saber que mi vida está acá en el parque, que mis deseos siempre son los de Newell's Old Boys, para mí es el mate que tomo todos los días. Entonces, me trae grandísimos recuerdos. ¿Esto supera, por ejemplo, que haya sido campeón de Libertadores e Intercontinental con todo, River? Sí, todo. ¿Supera todo? Yo siempre dije que he tenido la posibilidad de ser campeón en el fútbol, y que lo hice con River, ganando todo. Lo que había que ganar en River, tuvimos un año de gloria al ganar cosas que aquellos grandes no habían podido, por ahí quedó el apellido nuestro inmerso, puesto ahí. Pero que el mejor campeonato que pude haber logrado y ganado es aquel que obtuvimos con Newell's 87-88, por lo que significó personalmente para mí, porque creo que futbolísticamente fue el mejor torneo que jugué, porque lo hice para mi Newell, porque le devolví un poco lo que Newell me había dado en ser la posibilidad de jugador de fútbol, porque me había reencontrado en ese momento con gratísima gente que un día me había ido y cuando había vuelto los había vuelto a encontrar. Entonces, hay muchas cosas que para mí significaron ese torneo y significa para mí Newell's Old Boys por encima de todo. Yo, los otros días con un colega, Luis Alberto Yolano, le dije que hay dos cosas que son incondicionales para mí y lo dije en este orden, Newell's Old Boys y Nogoyá. Hay dos cosas que son incondicionales para mí por sobre todo. A ver, vamos a Nogoyá, vamos a empezar por el principio, porque parecía que estaba ya... el destino te había marcado que tus colores eran el rojo y el negro, ¿no? Sí. Y fíjate yo que me puse la corbata roja, el saco negro como homenaje a Muy vos. Muy bien. Y además, bueno, a pesar de ser yo de Boca, el rojo también de también. River. Nos has hecho muchos goles. Después te iba a preguntar por eso y con un poco de bronca también. Roque, ¿cómo fueron tus comienzos en Nogoyá? Porque estabas con los colores rojo y negro también. Siempre. Yo nací en el barrio Santa Teresita, al lado del Club Atlético 9 de Julio, que hoy sigue su función, que tiene la misma edad que yo, que soy 8 días mayor que el club. Fue fundado un 23 de agosto del año 1956, yo soy el 15 de agosto de 1956. Esos colores tan tradicionales, para mí es como que marcó una continuidad de vida. El día que yo vine acá y que tuve la posibilidad de enrolarme en la fila de Newell's Old Boys, el pago de Newell's Old Boys a 9 de julio fue un juego de camiseta y 11 pares de botines. Los mismos colores. Porque las camisetas eran los mismos colores, roja y negra. Entonces digo, hay mucho de que está relacionado. Eso también. Mucha gente de Nogoyá, por mí en su momento se hizo hincha de Newell. Entonces hay muchas cosas que por ahí van de la mano. Y bueno, por sobre todo sentir el orgullo de lo que te dije, incondicional a dos cosas, Newell's Old Boys y Nogoyá, y en eso estoy inmerso y bien metido, ¿no? Después seguramente lo va a ver por internet o familiares de él, pero ¿recordás tu primer maestro, tu primer técnico en Nogoyá? Sí. A ver, yo puedo tener muchísimas personas que me ayudaron a crecer en el fútbol y ahí por sobre todo 9 de julio. Pero sin lugar a duda que la primera persona que para mí sirvió como estandarte fue el hermano Eugenio del Colegio Hermanos Marista, que fue el que me dio la posibilidad de traerme acá a Rosario en el año 73. Después pasaron entrenadores en mi club, como Horacio Reynoso, como el Coli Barrenengoa, como mis amigos que también formaron parte de ellos, como mis amistades de 9 de julio. Pero sin lugar a duda, para mí el hermano Eugenio fue determinante en mi carrera deportiva futbolística. ¿Vive? Sí, él está aún radicado en este momento en...
General Libertador San Martín en Jujuy, en el colegio Herminio Arrieta. Hace muy poco tuve la posibilidad de verlo, me sentí muy contento y bueno, eso también a mí me reconforta de saber que tiempo al tiempo vos te reencontrás con gente que sin lugar a duda formó parte de tu crecimiento. Y cuando volvés a Nogoyá, tenés tu madre, tiene ya sí, casi 90. Sí, mi mamá tiene todos los años ya, claro. Pero está bien, está contenta, a mí siempre me hace feliz verla incondicionalmente, es lo que más amo. ¿Tenés hermanos? Tengo mis hermanos, compuesto por 4 más, o sea, somos 5. Yo soy el más chico de los mayores, de mis hermanos, mi hermano mayor. Entre él y yo hay 10 años de diferencia, varón, mujer, varón y yo, o sea, 4 varones, una mujer, todas con vida, 3 en Nogoyá, yo acá un poco en Rosario, otro poco en Nogoyá, porque voy y vengo, y mi hermana vive en Gualeguaychú, hace mucho tiempo que está radicada. Y mi madre en Nogoyá, mis afectos en Nogoyá, mis amigos en Nogoyá. ¿Tenés algunos amigos con los que comés asado todavía? Siempre, o, siempre. ¿O jugás al truco? No, a ver. ¿No jugás a las cartas? Sí, como no, me crié en un club, ¿cómo no voy a jugar a las cartas? Pero sí también estoy muy relacionado futbolísticamente, yo voy muy seguido a jugar al fútbol con mis amigos en Nogoyá. Dejé de jugar acá en Rosario en un torneo que se realizaba, porque acá se juega a ganar, y el jugar a ganar significa un montón de cosas, y no está mal, pero yo creo que ganar es en otra época, cuando uno tiene 45, 50 años, yo creo que más es el hecho de ir a convivir, a compartir momentos, y bueno, lo cambié a lo de Rosario por la alegría y la felicidad de ir a jugar a Nogoyá. A jugar por jugar. Esto se da a veces, a mí no me gusta verlo en los chicos muy chiquitos, donde los padres quieren que los hijos ganen, quieren que los, no sé, porque ven por allí sí, un proyecto de, sí, de futbolista y ya le imaginan un destino europeo al chico, sí, y no lo dejan divertirse. Y hay una confusión muy grande, porque acá hay cosas claras. Siempre decimos que el chico debe jugar hasta una cierta edad, en esa edad debe aprender para cuando le toque jugar como profesional, llevar lo que ha aprendido y jugar como profesional. ¿Qué significa? Que como profesional juega por plata. Cuando sos amateur tenés que jugar y cuando sos chico te tenés que divertir. En el buen sentido de la palabra, yo creo que también siempre debe estar un poquito involucrado esas ganas de ganar, porque me parece que te ayuda para la vida a ganar. Sí, claro, ¿sí? Claro. Pero no tampoco... A cualquier precio. Pero claro, no a cualquier precio. Y también debemos entender que hay 3 resultados que están puestos. Se gana, se empata o se pierde, y también se puede perder. A veces hay que aprender a saber perder. ¿Por qué? Porque me parece que cuando chico, fundamentalmente tenés un orden de vida a medida que vas creciendo después. Los caminos de la vida arrancaron hoy en Nogoyá, porque queríamos arrancar por el principio, con Roque Raúl Alfaro. Vamos a llegar ahora, en el siguiente bloque, a partir del siguiente bloque, a Newell's Old Boys y toda la demás, esa historia fantástica que tiene de extraordinario jugador de fútbol. Ya regresamos, espérenos por favor. Distribuidora Andina, siempre más. Desarrolla sus actividades en el mercado desde hace más de 30 años y su alcance comprende las provincias de Santa Fe y Entre Ríos en su totalidad, norte de la provincia de Buenos Aires y este de la provincia de Córdoba. Los clientes son atendidos según el tipo de comercio que posean por 32 preventistas en Rosario, 3 en Santa Fe, 9 en Paraná. Activadores. Vendedores que se encargan de activar nuevas cuentas y atender a los mejores clientes del canal refrigerados, como restaurantes, parrillas, pubs, grandes hoteles, cadenas hoteleras y grupos gastronómicos. Distribuidora Andina. Siempre más. Recapados FAS SRL. Reconstrucción de neumáticos. En su nueva planta brinda para el transportista recapados de neumáticos con la garantía Marangoni Goodyear. Además, servicio de gomería. Amplia playa para mayor comodidad y seguridad.
retiramos y llevamos neumáticos a domicilio. Precios especiales a flotas. Recapados FAS SRL, ruta 14 kilómetro 1 y medio Pérez. Molinos Indelmec, el mejor molino a viento que se fabrica en Argentina. San Martín 1832, Soldini, teléfono 490-1026. Morelli Mayorista, la diosa fortuna. Casa Central, San Martín 1681 Pérez y su red de agencias en toda la zona. Soldini, tu lugar. Somos un pueblo de esperanza y trabajo que olvida lo que nos separa y cultiva las coincidencias. Somos el Soldini que construye el mañana y lo hace posible. Somos Soldini, tu lugar. Comuna de Soldini. El mejor camino hacia la vivienda propia. 20 años construyendo hogares. Calidad al alcance de todos. Cooperativa de Vivienda Rosario. Sarmiento 1165. Teléfono 426-1280. Distribuidora El Chilo. Todo para el chacinado. Especias, condimentos, cuchillería nacional e importada. Tablas para corte, discos y cuchillas para picadoras. Constitución 2398, Rosario. Norberto Guerra, inyección para automóviles nacionales e importados. Servicio especializado Ford. Sarmiento 2674, Rosario. Teléfono 0341-482-2007. IPAM Salud, medicina prepaga. Tu cuota de salud. Acércate o llamanos y compará. San Martín 3217, teléfono 525-9100. Retomamos esta emisión de Los Caminos de la Vida con Roque Raúl Alfaro. Quiero hablar poco, quiero escucharlo. Bueno, de Nogoyá llegaste a Newell's. ¿Quién fue el primer tipo que conociste en Newell's? El primer técnico que tuviste, porque ya llegaste, no tuviste prácticamente inferiores acá. Y muy poco porque llegué grande. Además, en esa época yo creo que las prioridades eran la primera local y la cuarta especial, donde tenían mucho valor. Si bien existían divisiones inferiores, porque la quinta, la sexta, todas esas divisiones rosarinas, no estaban tan compuestas como tuvieron después, con cantidad de jugadores. En ese momento eran medias justas. Pero bueno, yo siempre digo que tuve el placer de tener al mejor, en todos aspectos, como entrenador, futbolísticamente, y como entrenador en mi enseñanza de entrenador, que es Jorge Bernardo Grifa. No sé, digo, para vecino mí. Vecino a mi pueblo, vecino a Pujato de Casilda. Palabra mayor. Aparte, yo lo agarré en un momento donde Jorge recién venía de Europa con un pensamiento muy europeo, muy al estilo de Newell, o por sobre todo, yo creo que él hizo un estilo en Newell. La manera de jugar, la manera de criar las divisiones inferiores, las elecciones, la manera de él ir identificando para que atrevidamente se animara a decir, y siempre esto lo voy a tener presente, porque también si un día le hagas nota te va a decir lo mismo, que uno de los más placeres más grandes que tenía en ese momento, en el año 74, cuando dirigía la cuarta especial, era que el mediocampo que él había compuesto un día jugaran en la primera de Newell's Old Boys junto, que era Justi, Gallego y Alfaro. Entonces creo que fue una satisfacción que le devolvimos, porque él quería y nosotros hicimos todo lo posible para que eso aconteciera. De a poquito fuimos involucrándonos y terminamos en momentos jugando la primera de Newell's, Justi, Gallego y Alfaro. Entonces creo que hubo muchas cosas que a nosotros nos marcaron. Nos marcaron esto de, yo siempre digo, a ver, nosotros veníamos a hacer los sparring del campeón del 74. Claro. Y Jorge se sentaba en la platea y nosotros agarrábamos la pelota y era escuchar vaya para adelante. Que era una manera de expresarnos cómo quería que Newell jugara. Fuimos sparring duro de la primera, siempre le originamos problemas y realmente fue una de las satisfacciones más grandes que Jorge sintió y que nosotros como jugador sentimos. El lapso de 3 años
hubo 6 torneos en reserva, metropolitano y nacional. Nosotros fuimos campeones de 4. Nuestro tradicional rival de 1 y el otro quedó sin definir por el hecho de que muchas veces en los torneos nacionales aquí había equipos del interior que por ahí no traían reserva. Esto nos llevó a que un día César Luis Menotti tuviera el placer de invitar a Jorge Grifa para que con su tercera división fuera a representar a la selección argentina en un torneo preolímpico en Recife, Brasil. Brasil, claro. Que fue todo el equipo de Newell's. Fue todo el equipo de Newell's. Ahí fueron involucrados Luisito Correa, Moretti de Álvarez. O sea, ahí aparecieron muchos jugadores que de a poquito se iban incorporando al club, porque si bien uno se iba, otros aparecían. Pasaron infinidades de jugadores, de chicos que por ahí al tiempo tuvieron la posibilidad de jugar la primera de Newell's, y otros que por ahí la vida no les dio la posibilidad de serlo, pero bueno, muy buenos compañeros. Roque, vos sabés que tenés una cosa, no sé si vos te pusiste a pensar en eso, si sos de revisar estadísticas y demás, pero tenés algo, algún privilegio especial, un don especial. Cuando Newell's sale campeón, por primera vez en el 74, vos estabas, eras sparring todavía, después debutaste al año siguiente en primera, pero estabas allí. El primer título intercontinental de River, estabas vos ahí, sí, y como protagonista, sí, importante. Sí. La primera vez que una selección argentina integrada completamente, totalmente, absolutamente por jugadores de Newell's, vos estabas, sí, también. Sí, sí. Y la primera vez que un equipo de Newell's, creo que por primera y única vez en la historia del fútbol argentino del 31 para acá, que un equipo sale campeón con todos jugadores de las inferiores del club, formado en el club, fue con Newell's y vos estabas también ahí. Exactamente. Yo a veces hasta me animaría a preguntar, Carlos, si se podrían fijar en la estadística mundial. Yo no sé si ha habido... No creo. No sé si ha habido un equipo de fútbol como aquel de Newell's que fue nacido, criado y formado de divisiones inferiores. Te lo contesto ahora. Esto es a nivel mundial. Sí. Nunca, hablando del fútbol profesional, sí, porque en el mundo entero, en el fútbol profesional, hubo un caso así. Porque nosotros hasta nos dimos el lujo de tener nuestro utilero también, que fue un exjugador, Elio Mar Barros. O sea, los entrenadores que eran José Yudique y Roberto Pupo. Decime el equipo, a ver, ¿te acordás? Sí, Scoponi, Basualdo, Taylor, Pautazo, Sensini, Liop, Rossi, Martino Alfaro, De Sotti, reemplazado por Balbo, Almirón, y el que siempre entraba era Ariel Cosoni, Víctor Rogelio Ramos, el mayor goleador de la historia, Miguel Fullana y Cacho Ciale. Fueron los que compusieron esa plantilla a lo largo de 38 partidos. Te estoy hablando de tal vez de 16 jugadores, Carlos. Más no utilizó José. O sea, hasta eso nos dimos lujo, ¿no? De que no utilizara tantos jugadores. Le bastó con 15 jugadores a lo largo de 38 fechas. Por eso también lo damos como muy, muy importante en relación a los torneos cortos que hoy se realizaban, o por lo menos hasta el año anterior. Ahora, vamos a salir un poco de tu carrera, de poner azúcar al antes café mientras tanto. Sí. Te hago un poco larguita la pregunta para que tengas tiempo de tomar, de poner azúcar. Digo, a lo mejor es una percepción mía equivocada. Vos hablás desde adentro, desde el conocimiento. Vos sos Newell's. Desde que no está Grifa cambiaron muchas cosas en ese sentido, ¿no? La fábrica no produce tanto. Desde que Grifa se fue, que fue el año 90. Nosotros, o sea, yo estuve trabajando hasta el año 95 las divisiones inferiores de Newell's, que fue el último año que Grifa estuvo. Porque estuvo solamente un año bajo la conducción de López, pero ya con muchísimos problemas en ese año. Entonces ya Jorge había definido que ese era su último año de trabajo, respetando la deferencia que tuvo conmigo. Cuando él se retiró, yo también me retiré. Desde ese año
hoy el único jugador que por ahí, el único jugador que está, y espero no equivocarme, es Maxi Rodríguez, que ese año 95, la categoría séptima, octava la dirigía yo, la novena la dirigía Carlos Polenta, Maxi era jugador de la categoría 90. Después ya no hay más jugadores. Y para mí, hace 20 años que Newell no tiene divisiones inferiores. Bueno, palabras autorizadas si las hay. Pero vos, antes de salir campeón en Newell, te fuiste, saliste campeón en River y después volviste y saliste campeón en Newell. Esta es la historia. Sí. ¿Cómo llegás a River? Yo llego a River de la mano de Luis Cubilla. Estando en el América de Cali, Luis Cubilla, el año 83 fue a dirigir Nacional de Medellín. Mira, yo no quiero interrumpirte, pero vos pasás las cosas muy rápidamente como si no fueran importantes. Vos saliste campeón 2 años en América de Cali. Sí. A ver, yo te estoy contestando lo que vos me preguntás. No, está perfecto. Por eso, obvio, Panathinaico de Grecia también. No, yo está bien. En el año 80 me fui. Fuiste a Grecia. Y bueno, por eso te digo, yo estaba jugando en el América de Cali y Luis Cubilla era el entrenador de Nacional de Medellín. Nosotros nos enfrentamos 2 o 3 fechas antes de que terminaran el torneo octogonal final, que fuimos campeón ese año, en Medellín, y Luis me llamó, y yo fui a saludarlo al banco suplente y Luis en ese saludo me dijo que había muchas posibilidades de que Santilli fuera el nuevo presidente en River Plate y que él iba a ser candidato a ser el entrenador de River, y que si yo quería volver a la Argentina y que él le gustaría que pudiera estar con él en River. Yo lo había tenido acá a Luis en el año 80 y realmente me dio mucho placer tener la posibilidad de volver a Argentina y tener la posibilidad de volver a uno de los equipos más importantes del fútbol mundial. Creo que no lo dudé, si bien estaba muy cómodo y muy bien en el América y en Colombia en ese momento, creía que por ahí futbolísticamente me iba a dar más posibilidad de crecimiento acá en River. Volví y realmente tuve años maravillosos en River. Ahora vamos a llegar a de eso. De dolores, pero maravillosos. Ahora me vas a explicar por qué dolor. Lo de maravilloso ya sé por qué, pero por qué de dolor. Tal vez por extrañar a Newell's. No. Bueno, ya me lo vas a contar. Vamos a la pausa, a la segunda. Se nos está yendo muy rápido el tiempo, ¿eh? Con Roque Raúl Alfaro. Ya regresamos. Andina se ha convertido en palabra mayor en distribuciones porque en toda la ciudad de Rosario hay un cliente cada 15 metros que recibe la atención adecuada. Cuenta con una sucursal en Casilda que abarca toda la zona de influencia, al igual que en Santa Fe y Paraná. Y a ello hay que agregarle una flota de camiones que al instante descarga las mercaderías en el depósito de Batre y Ordóñez, sede central de la distribuidora más importante de la región. Andina, siempre más. Tina SRL, distribuidora mayorista de galletitas y golosinas. Más de 15 años representando más de 120 marcas. Tina, para su gente, la mejor calidad. Para usted, el mejor precio. Presidente Perón, 6970, Rosario, teléfono 422-0202. El mejor camino hacia la vivienda propia. 20 años construyendo hogares. Calidad al alcance de todos. Cooperativa de Vivienda Rosario. Sarmiento 1165. Teléfono 426-1280. Si usted conoce Angelo, hará 2 cosas. Recomendarlo y volver. Angelo Pastas y Parrilla, Ruta 33 Pérez. Angelo, asador a la estaca, pegadito a la Shell de Pérez. Triagro Sociedad Anónima, una empresa comprometida en brindar soluciones de riego tanto en el sector agropecuario como el residencial y profesional del área verde. Riego tecnificado para paisajismo, campos deportivos, agricultura y afines. Desarrollo, comercialización y servicios relacionados al césped. Servicio de insumos y mano de obra necesarios para el desarrollo de producción de semillas bajo riego. Triagro Sociedad Anónima, soluciones de riego. Eva Perón, 6445 Rosario, 458-5689. Y PAM
Salud, medicina prepaga, tu cuota de salud. Acércate o llamanos y compará. San Martín 3217, teléfono 525-9100. Norberto Guerra, inyección para automóviles nacionales e importados. Servicio especializado Ford. Sarmiento 2674, Rosario. Teléfono 0341-482-2007. Tomar un café con Roque Raúl Alfaro ya es un placer enorme, un privilegio, y además estar charlando con él. Bueno, me dijiste cuando que llegaste a River, tuviste una etapa que fue maravillosa, pero con dolor. Sí, ¿por qué? Sí. A ver, cuando yo llego a River, Luis Cubilla tiene el honor, sí, el honor, pero a la vez dejar en el banco a alguien que es historia en River. ¿Por qué? Cuando yo llego a River, a mí me pone de número 10. Me pone la camiseta número 10 y queda en el banco Alonso. Entonces, te imaginas lo que era para mí errar un pase. Era errar un pase y escuchar el Alonso, Alonso de todo el estadio. Entonces, durante 4 o 5 meses, para mí, la palabra fracaso se me cruzó a cada ratito en mi mente. ¿Por qué? Porque las cosas no me estaban saliendo como yo quería, además. Aún sigue esto de que no es fácil venir de afuera para jugar en Argentina. Y menos venir de afuera para jugar en un club donde solamente te enseña a ganar. Costó, muchas veces me fui a mi casa con lágrimas porque no quería fracasar, porque yo sabía que había venido con un final y con un fin y no quería dejar pasar la oportunidad. Pero bueno, yo siempre digo que acá en Newell me enseñaron cosas. Siempre Grifa me enseñó esto. No se juega bien cuando uno quiere, sino cuando puede. ¿Qué significa eso? Cuando no podés jugar bien, tenés que ser útil. ¿De qué manera? Entregándote, corriendo, siendo solidario en un campo de juego. Y bueno, yo creo que fue una de las cosas que más valor me di y que más valor me dio el hincha de River. A pesar de no haber perdido mi fútbol, cambió mi forma de jugar en River. Yo pasé de ser un volante ofensivo y de creación a ser un tercer volante al costado del Tolo. Pasé de ser un jugador ofensivo y agresivo a ser un más rueda de auxilio, un más colaborador, un más de esfuerzo, de entrega. Pero, como digo, no perdí lo de jugar porque creo que formaba parte de aquel River. ¿Cómo era la relación tuya acá en Newell's y allá en River con el Tolo Gallego? Muy buena. Siempre fue muy buena hasta el 2005. Hasta ese momento la relación con el Tolo era muy buena, de ese momento dejó de serla. Pero bueno, ya eso no tiene más. Pero a ver, yo crecí como jugador de fútbol al lado de él. Siempre lo consideré un hermano mayor en el cual me apoyé. Siempre estuvo en el respaldo. Nada tengo que objetar, al contrario, tengo que agradecer por haber encontrado a esa persona al lado mío. Siempre tuvo el abrazo y el apoyo constante de él futbolísticamente. Y en River, cuando a vos te dieron la 10 y cuando errabas un pase la gente gritaba Alonso, Alonso, y Alonso estaba en el banco. ¿Tuviste relación con el Beto? Excelente. ¿Ah, sí? Y a ver, yo el último año lo compartí con él en la habitación. Ah, mirá, cuando qué nosotros, bueno. Cuando termina el partido de Japón, que nosotros nos vamos los dos a la habitación del hotel, soy la primera persona que se entera de que el Beto Alonso era el último partido que jugaba. Porque él agarró el teléfono, levantó el teléfono y le llamó a su esposa en ese momento, diciéndole, Eve, este es mi último partido. Había salido campeón intercontinental. Había ganado lo que más deseaba el Beto en River, todo. Ya no le quedaba más nada. Entonces creo que la satisfacción que tuve de haber vivido con él durante un año, creo que también a mí me llena de orgullo. ¿Por qué? Porque cuando chico yo venía a ver jugar y admirarlo al Beto Alonso como jugador, a pesar de tener 4 o 5 años más que yo.
Pero bueno, en ese momento ya Alonso era Alonso en River. El Alfaro en el que te convertiste en River, agregándole sacrificio, espíritu solidario y todo lo demás, es lo que te haría un jugador de hoy. Hoy serías un jugador que estaría jugando en Europa seguramente. Con ese talento, con esa capacidad tuya innata y además con eso que le agregaste en su momento. Y además, pero tengo algo que criticarte, que a mí no me gustó, hasta me dio bronca. Nos hiciste 3 goles una noche, un día en la Bombonera. Sí, es verdad. ¿Era necesario? Sí, era necesario porque Newell estaba jugando fantástico. Y fuimos, yo creo que ahí recibí hasta el aplauso y el saludo de los hinchas de River. Y claro. Una tarde que le ganamos 5-1 la cancha de Boca. Pero bueno, fueron... En realidad yo ¿El tuve, arquero era? El arquero empezó atajando Gatti y terminó atajando Genaro porque en el entretiempo lo sacó Lorenzo a Gatti. Pero yo te digo, a ver, con Boca siempre tuve la posibilidad de hacerle goles. Pero desde jugando que con River inicié, le hiciste un gol a la Bombonera por la Libertadores. Por la Libertadores, que fue un poco el que abrió el camino para la conquista de la primer Copa Libertadores de River. Pero al margen de eso... muchas cosas agradables tuve como jugador contra Boca. Con River le dimos una vuelta olímpica también. Pero con Newell, la verdad, le hice goles allá, acá, en todos lados. Hasta en la cancha central, una vez que tuvimos que jugar un torneo, le hice goles a Boca. Y me reconforta. Me reconforta porque creo que... Se los hiciste al más grande. Sí, no sé si se lo hice al más grande. A lo mejor el más grande, a lo mejor por decir por Gatti. Sí, pero por la edad, sí. Pero en realidad... Gatti fue un gran arquero. Sí, brillante. Brillante arquero. De los que hoy es difícil encontrar. Pero bueno, todo va evolucionando, va cambiando para bien, para mal, como ha sido este fútbol durante toda la vida y va a ser durante toda la vida. Bueno, pero después de River, la etapa de River, donde ganaste los campeonatos allí, acá en la Argentina, la Libertadores, Intercontinental, Interamericana también. Interamericana la jugaron en... El último partido, el 16 de agosto, que se la ganamos a la Liga a la Juelense. El Deportivo Alajuelense. Exactamente. Que yo tengo un amigo hincha de Alajuelense, sí, te recuerda. Sí. En San José de Costa Rica. Sí, sí, señor. Empatamos allá y ganamos acá. Claro. Y ese 16 de agosto, una vez que terminamos de ser campeón acá en River, yo me reúno a la noche con Luis Eduardo Gallo y Máximo Atilio Raúl Olivero para regresar a mi Ñul querido. A Ñul. Y regresaste a Ñul 87. El 16 de agosto del 87. Y fuiste campeón. 87-88. Campeón. Vine a eso a pesar que yo venía como suplente, siendo titular en River. Había hablado con José Yudica, me dijo que él, para él era un placer que yo viniera, pero que el equipo estaba formado. A lo que le respondí: me interesa que usted me quiera nada más, después lo otro es problema mío. Y bueno, tal es el problema en el que me metí, que había 38 partidos y lo jugué a los 38. O sea que... ¿Ese equipo? Brillante. ¿Ese equipo del que hablamos? Es el que hablamos antes, recién. Es el que hablamos recién. ¿Vos eras uno de los mayores ahí? Era el más viejo de todo con 31. Con 31 años era el más viejo de todo. En ese torneo habíamos vuelto Almirón, Ramos y yo. Los tres exjugadores que estábamos afuera a incorporarlo a todos los jugadores que eran de Newell y habían nacido en la cantera de Newell. ¿Cuál de todos esos es amigo tuyo, amigo verdadero? Ninguno. Todos compañeros. Compañeros. Todos compañeros. ¿No te juntás a tomar un café ni a comer un asado? No. Tengo amistades que por ahí, a ver, soy más... a lo mejor tengo más posibilidad de charlar a través de la computadora con el gringo Scoponi. Lo hacía hace poco con el Yaya Rossi. Me encuentro mucho en la calle con Víctor Rogelio Ramos, pero después con los otros no. ¿Con el Tata nunca tuviste feeling? Sí, en su momento, ahora no. Hace ¿Y con los compañeros cuatro, de River? 4 años que por ahí con Martino ni con el otro grupo me junto ni me reúno. ¿Y con los compañeros de River? Muy de vez en cuando
me puedo cruzar, pero sí tengo contacto con Enzo, con el Beto Alonso permanente, con Antonio Alzamendi permanente. Con Enzo y Francesco. Sí, Francesco, sí, yo creo que uno cuando habla de Enzo. No, ya sé, ¿viste? Pero por ahí hay alguna señora. Sí, alguna sí, que no, quién será, digo, ¿no? Claro, pero Enzo es un grande de verdad en todo sentido, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Enzo es ídolo de River en todo sentido. El Beto Alonso es ídolo de River futbolístico. Sí. Entonces yo creo que esas son cosas que también le hicieron bien a River en este momento a la llegada de D'Onofrio. Haberse rodeado de gente muy seria, muy creíble y muy involucrada con River. Roque, no necesariamente hay que ser amigo de los compañeros, hay que ser compañero, solidario, dejar todo, jugar como si uno fuera el mejor de los amigos, pero digo, por allí los amigos los tenés afuera, los tenés en Nogoyá. Yo mis amigos los tengo en Nogoyá. Mi amigo es Oscar Antonio Culerí. Ah, Culerí, claro. Mi amigo es Eduardo Cabrejas. Mi amigo es Mochila Álvarez. Mi amigo Guillermo Muñoz. Mi amigo es Efraín Rodríguez. Mi amigo es Nelson Rodríguez. Mis amigos son los que están relacionados en el barrio Santa Teresita de Nogoyá. Esos son mis amigos y son los que a mí me hacen feliz y lo que disfruto con ellos. Lo demás son amistades, compañeros que la vida te dio, pero que en realidad no los busco y además no soy de ir a la casa, ¿no? Bueno, es apasionante la charla con Roque, Raúl Alfaro, un jugador extraordinario. Pero no hablamos todavía de Roque Raúl Alfaro como técnico, que está vigente por otra parte, ¿eh? En el último bloque lo vamos a hacer, espérenos por favor. Distribuidora Andina, siempre más. Desarrolla sus actividades en el mercado desde hace más de 30 años y su alcance comprende las provincias de Santa Fe y Entre Ríos en su totalidad, norte de la provincia de Buenos Aires y este de la provincia de Córdoba. Los clientes son atendidos según el tipo de comercio que posean por 32 preventistas en Rosario, 3 en Santa Fe, 9 en Paraná. Vendedores SS, plantel formado por 4 vendedores. Esta especialidad solo existe en Casa Central Rosario, que se encargan de atender comercios self-service. Vendedores especiales, atienden cuentas especiales que requieren otros tiempos de negociación y gran capacidad de compra. Viajantes, vendedores encargados de atender zonas alejadas de los centros de depósito y cubren toda la provincia de Santa Fe. Distribuidora Andina, siempre más. Morelli Mayorista, la diosa fortuna. Casa Central, San Martín 1681 Pérez y su red de agencias en toda la zona. Tina SRL, distribuidora mayorista de galletitas y golosinas. Más de 15 años representando a más de 120 marcas. Tina, para su gente, la mejor calidad. Para usted, el mejor precio. Presidente Perón, 6970, Rosario, teléfono 422-0202. El mejor camino hacia la vivienda propia. 20 años construyendo hogares. Calidad al alcance de todos. Cooperativa de Vivienda Rosario. Sarmiento 1165, teléfono 426-1280. Recapados FAS SRL, reconstrucción de neumáticos. En su nueva planta brinda para el transportista recapados de neumáticos con la garantía Marangoni Goodyear. Además, servicio de gomería. Amplia playa para mayor comodidad y seguridad. Retiramos y llevamos neumáticos a domicilio. Precios especiales a flotas. Recapados FAS SRL, Ruta 14, kilómetro 1,5 Pérez. Distribuidora El Chilo, todo para el chacinado. Especias, condimentos, cuchillería nacional e importada. Tablas para corte, discos y cuchillas para picadoras. Regalos empresariales. Constitución 2398, Rosario.
Si usted conoce Angelo, hará dos cosas: recomendarlo y volver. Angelo Pastas y Parrilla, Ruta 33 Pérez. Angelo, asador a la estaca, pegadito a la Shell de Pérez. IPAM Salud, medicina prepaga, tu cuota de salud. Acércate o llámanos y compará. San Martín 3217, teléfono 525-9100. El fútbol me dio placer, Newell me dio placer de poder tener la posibilidad de jugar con brillantes jugadores. El fútbol me dio la oportunidad de haber jugado con Willington Ortiz, con Francesco, con Alonso, con Maradona, con tanto. ¿Con Maradona jugaste? En la Copa América Argentina, 87. 87, 87. Con Diego ahí. Con Mario Sanabria, con el Mono Vértigo. A ver, claro. me di muchos lujos. La verdad, futbolísticamente me di muchos lujos. Te lo nombré a Cucurucho, te lo nombré a Chirola Yasalde y bueno... Nombrártelo al gringo Sutión, formaron partes de aquella historia de los hijos de Luis, a Costa Silva, Montón. La verdad, me di muchos placeres, Juan Ramón Rocha, gracias a todos. Jugaste con se faltó jugar con Messi. Bueno, pero a ver, era muy grande yo cuando Messi, te cuento, yo... Hablábamos del tema de técnico, en el año 95 yo me recibo y el primer equipo que dirijo es O'Higgins de Rancagua, que es donde yo me había retirado futbolísticamente. Sí. Yo vengo y me tomo el lujo de llevármelo al Tata Martino y Ariel Cosoni en su última etapa de jugadores. Nosotros venimos a jugar por ello, venimos a jugar el partido de despedida del Tata Martino acá y venimos a jugar a la cancha, acá al lado, la cancha de Newell. Una noche con O'Higgins de Rancagua. Termina el primer tiempo y en el entretiempo hay un chiquilín que empieza alrededor de la cancha a dar vuelta con la pelota dominada. Ese chiquilín que tenía 9 años era Lionel Messi. O sea, dentro de todo también está involucrado. Hasta compartiste, ¿sí?, en una cancha. Sí, no, pero en definitiva yo después con Leito lo tengo en video en mi casa porque él jugó. O mejor dicho, mi hijo jugó junto con él. Mi hijo más chico es un año más chico que Leo. Y muchas veces la categoría 87-88 se juntaban de 11 jugadores para ir a jugar a torneos acá. Y Roque muchas veces jugó con Leo. Y yo por eso te digo, tengo videos en los cuales me reconforta muchas veces ver a mi hijo al lado de Messi. Pero muchas cositas lindas me pasaron, ¿no? Estas cositas, muchas cosas importantísimas, trascendentes. Digo, esta nota es sobre vos, pero te hago una pregunta, si podés responderme brevemente, sí, para volver a vos. Sí. ¿Te parece bien que el estadio se llame Marcelo Bielsa? ¿O fue apresurado eso? A ver, hay tantos apellidos como para que se puedan poner en Newell. Newell lo hizo grande la historia. Por ahí en esa historia eligieron a una persona. ¿Grifa no lo merecía? Sí, Grifa lo merecía. Cucurucho lo merecía, Mario Sanabria lo merecía. ¿Por qué? Porque formaron parte de la historia. Recayó en Bielsa y yo dije en su momento que me ponía contento porque había formado parte del crecimiento de Bielsa. Es como que también uno estaba involucrado en aquella elección. Claro. Pero, a ver, no es deshonor para nosotros, los hinchas, los jugadores de Newell, que el estadio tenga el nombre de alguien que estuvo relacionado cerca nuestro en su momento. Está tan bien como está tan bien que sea Jorge Bernardo Grifa, que sea Sanabria, que sea Armando Pedro Botti, para mí, sí, de los grandes presidentes que tuvo Newell. Eduardo María Gallo, de los grandes presidentes que tuvo Newell. Entonces hay un montón de cosas que a uno lo podría reconfortar, todavía estamos a tiempo. Hoy no estás en buena relación con Lorenti, con la gente de Newell. No, o sea, hoy con esta comisión directiva actual no tengo buena relación y yo estoy convencido que fue por aquella elección que tuvo Jorge Bernardo Grifa en el 2012 cuando me involucró a su proyecto, a su idea,
y digo, y lo voy a seguir diciendo toda la vida, yo no soy del riñón de Grifa, soy del riñón de Newell. Aquel que hoy me lleve a trabajar, voy a tener la alegría de estar trabajando en Newell, que es lo que quiero, pero voy a seguir pensando que no soy del riñón de nadie, soy del riñón de Newell porque soy hincha de Newell. Roque, nos pasamos tantas cosas, porque has dirigido, bueno, en Honduras, sí, has dirigido en Perú, en todos lados, has jugado en tantos lugares, bueno, y casi ni hablamos, así al pasar mencionaste el Panathinaikos de Grecia, pero has vivido del fútbol, has vivido fútbol, y le has dado tanto al fútbol, también le has dado tanto a la gente de Newell's Old Boys. El otro día veía en internet un hincha de River que se quejaba en una página de River diciendo, ¿por qué no se lo recuerda a Roque Raúl Alfaro, Alfaro como se merece? Te llamaron ahora para hacer el caminito, para hacer el caminito de los de Unión, ¿no? Sí, sí, me llamaron, pero también yo en su momento, una semana antes había llamado para ir a ver la final y para la final no había entrada. Para mí no había entrada, o sea, había que... A ver, para la final no había entrada y para el caminito sí, entonces digo, no, ni una ni otra. Voy a seguir pensando que el único dolor que yo voy a sentir es cuando Newell no me tenga en cuenta, nada más. Lo otro formó parte de mi trabajo. Yo estoy feliz de haber sido campeón con River, todo muy bien, a mí me sirvió de un montón de cosas. Le di un montón de cosas a River, dejé muchas cosas por River y no me arrepiento porque a la vez creo que River me dio muchísimo. Pero sí que lo más importante de mi vida es lo que tengo acá al lado, que es Newell's. Pero digo, si yo te saco la camisa y si llamo a un cirujano rojo y negro, y te abre la rojo piel, y negro, la rojo camiseta y negro. Está debajo de la piel, es, ¿no? Es que la camiseta roja y negra está metida acá adentro. Yo dije... ¿Alegría tuviste contra Central, por ejemplo? Sí. A ver, para mí siempre es alegría. Siempre fue alegría jugar contra Rosario Central. ¿Por qué? Porque a mí siempre Grifa, de que nosotros llegamos acá, lo primero que nos dijo... Nosotros tenemos un tradicional rival acá con el cual no tenemos que jugar en contra de ellos. Nosotros tenemos que amar la camiseta que estamos defendiendo. Por eso desde ese momento del año 74 yo sé cuáles son los colores que tengo puestos y sé qué es lo que defiendo. Por eso digo, a ver, habré jugado en el Panathinaikos de Grecia, muchas gracias, la América muchas gracias, River muchas gracias, los Higgins muchas gracias. Pero mi vida es Newell, no hay otra y a ver, no me desgarro la camiseta, ni me beso la camiseta, no necesito. Ahora hay mucha gente que vende humo, ¿no? No hablo de Newell en general, ¿no? Sí, lo que pasa es que hoy el fútbol es muy mediático, ¿no? Claro. A ver, le vendés a la gente besándote la camiseta y hace dos partidos que estás jugando en un club. Creo que el que conoce el fútbol se da cuenta. Entonces, ya digo, yo no tengo necesidad de andar rasgándome la camiseta, no, todo el mundo sabe que yo soy de Newell, por sobre todo, me han dicho infinidad de veces, ¿cuál campeonato te gustó más, el de River? No, el de Newell, toda la vida voy a decirlo. El de Newell para mí fue el mejor y será el mejor de mi vida. Vos fuiste feliz como en ningún lado en esta cancha. Seguro, y... fui feliz con esta camiseta, en cualquier cancha, con esta camiseta, con la de Newell, en cualquier lado donde fui a jugar. Porque siempre la defendí como la quise, con mucho amor. Jugaste, bueno, más de 100 partidos, 73 goles, creo, algo así, soy entre los 9 jugadores que más partidos tiene hoy en la actualidad. Y que más goles también. Y estoy el cuarto goleador de la historia. Y eso es Víctor Rogelio Ramos, ¿no? Víctor Rogelio Ramos. Y eso que pasé la mitad de mi carrera deportiva fuera de Newell. Claro, claro. Pero bueno, claro. Fui de los volantes más goleadores, por eso digo, siempre Jorge me decía, Grifa, cuando empecés una jugada no la terminaste, recién la empezaste. Entonces siempre me obligaba a que llegara a gol. Por eso me convertí en goleador también. Vino Chirola acá y yo hice más goles que Chirola. O sea, me di hasta ese lujo, ¿no? Pero, qué maestro, Grifa. Sí. Se aprende permanentemente de cada palabra, de cada cosa. Todos los días. A ver, siempre decimos que por ahí te dicen una cosa y te entra por aquí y te sale por acá. Bueno, cuando Grifa me hablaba, me entraba acá y me quedaba todo acá adentro. No se me iba por ningún lado, porque yo quería aprender. ¿Lo ves a veces a él? Siempre lo veo a Jorge y siempre hablamos. Y es realmente un respaldo continuo que tengo cada vez que lo escucho. Me da gusto, como me da gusto escucharlo hablar a Menotti, me da gusto hablar con Jorge. Yo no fui jugador de fútbol, y si lo fui, fui muy malo,
Pero al menos también, lo reconocé, ¿no? Tuve, sí, pero también tuve, hablando de maestro, a Grifa. Sí. ¿Por qué? La hermana de Coqui Grifa, de Jorge Grifa, sí, fue maestra mía en la primaria. Muy bien. Muy bien, algo te enseñó. Algo de fútbol no. Y sí, y no, pero te habrá enseñado lo que en definitiva vos después aprendiste. No, es excelente, excelente, excelente. Bueno, vos sabés que Distribuidora Andina, que es una de nuestras auspiciantes, bueno, te regalé este vino patero para vos, ¿no? Para que, fíjate, negro y rojo, ¿no? Sí, pero a ver, digo, me verán la cara, pero ojo que yo no soy de tomar, ¿eh? No tomás, ¿no? No, no, yo tampoco tomo. Siempre he sido cuidadoso, la verdad. Aprendí a amar esta profesión y creo que por ahí esto también forma parte del respeto, ¿no? Muchas gracias, muy agradecido. Vamos a poder disfrutarlo. Vendrán en algún momento algún acontecimiento, así que lo abriremos. Roque, ha sido un placer enorme, enorme, enorme. Yo permanentemente estaba pensando en aquella primera nota que te hice con un viejo grabador allí en la pensión, en Rioja y Maipú, creo que por ahí. Claro, ¿no? Pensión en 918, Rioja 918, al lado de la pizzería Astral. Rioja 918, claro. Bueno, y pensé permanentemente en eso, y te vi jugar en River, obviamente, estando yo en ATC después, así que bueno, es un placer enorme, pero enorme, ciertamente, la pasé muy bien, se me hizo muy corto, así que muchas gracias por esta deferencia que has tenido. Carlos, y gracias por la humildad, porque has ganado todo, de todo, con todas las camisetas, has viajado por una buena parte del mundo. Así que bueno, para nosotros ha sido un privilegio que los caminos de la vida nos hayan cruzado con vos hoy. Muchas gracias y bueno, lo que dijiste nada me cambió, al contrario, creo que más me reconfortó haber sido o haber seguido como empecé. Creo que la familia muchas veces te da los órdenes de la vida o los caminos de la vida, como se llama el programa, en los principios. Creo que lo que hoy camino es lo que más feliz me hace, mirar para adelante, no sentirme incómodo mirando para atrás porque alguien me persigue, no, al contrario, la verdad, salgo a caminar como lo hago todos los días, muy feliz y deseando un día que pueda y Dios me ayude para tener la posibilidad de volver a trabajar a Newell's Old Boys. Muy bien. Saluda a tu madre, ¿no? Sí, alguna vez le mandamos el cassette. En tu nombre, ¿no? Sí, seguro. Así que seguro. Mi madre es de guardar todas esas cosas. Aún hoy tiene la radio de la primera gira que hice en Newell's en el año 77. Y con esa radio escucha. Así que te imaginás, mi madre es de guardar y bueno, es la adoración que uno tiene, ¿no? Bueno, ha sido maravilloso para mí, ha sido un privilegio esta charla. Y le agradezco a la gente de Solín TV, a Pancho, a Ezequiel, a Ariel, a Almeida, por permitirme estos momentos, por ejemplo, como este disfrute de hoy con Roque Raúl Alfaro. No sabemos hacia dónde nos llevarán los caminos de la vida la próxima semana, pero sí sabemos que hoy nos llevó o me llevó a mí a la estación de las emociones. Gracias y hasta la semana que viene.